Perdón por hablar despacito, no sé si alcance a escuchar. Se ve como que estoy hablando muy querido, pero es que ahorita son las 3 de la mañana del día 31 de octubre del 2020. Y pues Daniel Gatito, que está aquí, y yo se nos había ocurrido jugar Minecraft a esta hora, pero en la versión Alpha 1.04. Una de las versiones más viejitas que puedo encontrar. Entonces, vamos a jugar. Y vamos a ver si según la leyenda de Herobrine existe. Jugamos este mundo que ya tenía a las 2 de la mañana. Este mundo ya lo tenía cargado. Entonces, ahorita dentro de un par de minutos. Vamos a jugar en la versión 1.0. No acuerdo cuál versión era, pero era la 1.0. Perfecto, está cargado. Está en Paceful. Aquí ya dice 1.4. Déjale bajo los gráficos. Todo rápido, pero es que como que se ve mucho chunk. Se ve mucho chunk. No le quiero dar a Bacon. Creo que era así. Era así. Es que para que se vea la niebla, no, creo que así, ya acordé. Que vaya bien. Ahorita son las 3 de la mañana en el juego. No me gusta este bug, la verdad, no me gusta. Y mientras les voy contando que por qué me animé a jugar este juego a las 2 de la mañana, bueno, 3 de la mañana, porque escuché por ahí que en estas versiones, si jugabas a las 3 de la mañana, te aparecía el tal Herobrine. Y pues muchas dicen, esta leyenda puede ser real. Yo la verdad pienso que puede ser real. Ahorita lo vamos a comprobar. Ahorita estoy muy al pendiente de todo lo que está pasando. De todas formas, si no lo logro ver, me voy a quedar quieto luego a veces. Porque puede ser que a lo mejor yo no lo vea, pero ustedes lo puedan ver. Puede ser. El dato. Si dicen que porque hay lags por mi computadora, que ya está muy mal. Ojalá el próximo año, si dan like y se suscriben. Si ya, ya me veo youtuber famoso. Si dan like y se suscriben, lo hacemos el próximo año. Lo hacemos el próximo año. Igual a las 2, 3 de la mañana. Jugamos Minecraft. En las antiguas versiones, que es la 1. Es tal y esta, pero ya sería grabada desde la computadora, ya no sería grabada desde mi teléfono. Porque ¿qué es eso? ¿What? ¿Yo no rompí una flor? No hay que sugestionarnos, no hay que sugestionarnos. Dice mi padre, no hay que sugestionarnos. Pero yo no recuerdo haber roto esa flor. Si la rompí, díganme en los comentarios, pero yo no recuerdo. Y no está planeado, esto no está planeado. Como dice mi padre, no hay que sugestionarnos, a lo mejor creo que puede ser que no me acuerde, pero por a lo mejor puede ser que a lo mejor la haya roto cuando está peleando corta con el cerdo. Lo bueno es que esto está en Facebook, ahorita no, si empieza a atacar algo, no me puede pasar nada. Pero si empiezan. Así que entonces ahorita es de noche. No hay luna, lamentablemente. Se ve que no hay luna. Yo estoy como que dando vueltas, ya sé que se ve que estoy dando vueltas. Pero es que no se ve casi nada. Bueno, lo bueno es que tengo todas las luces apagadas. La verdad,
puede ser que no sea real. Pues si este video lo comprobamos y no puede ser real, dudamos que Herobrine exista. Si lo subí, si entonces no sube, no voy a lo voy a subir directo a YouTube, o le voy a dar una edición pequeñita. Pero para ver si a lo mejor pueden captar, a ver si hay algo por acá. Pero no, o sea, no se ve nada. Literalmente no se ve nada. Entonces, pues se lo voy a subir a YouTube. Allá me hice daño. También estoy viendo. Oh, mira cómo camina. Son primeras versiones, ¿eh? Así que entonces no se asusten, son primeras versiones. Como que parece estar lloviendo, ¿no? Espérate. Directamente. Ya me estoy sugestionando. Sí, ya me estoy sugestionando. Me pareció ver algo aquí. Pero pudo haber sido una vaca que pudo haber despawneado directamente. Pues digo, ya me estoy sugestionando, la verdad. Y eso no está mal. Y eso no está bien. Sugestionarte no está nada bien. No sé cuántas horas tarda en hacerse de día, pero creo que ya tarda en hacerse de día. Y creo que nada más existen estos biomas. No existe otro bioma directamente. ¡Ay! ¿Qué pedo? Como que se bugueó, ¿no? Sí, vi como que se bugueó literalmente. Es que si es en serio. Voy a darle vueltas a este pinche poco. Porque la verdad no veo nada, o sea, literalmente no veo nada. Ojalá que para la próxima lo hagamos en el teléfono, porque en esta versión sí me apareció, sí se me apareció Herobrine. Pues o también como que le dudo, porque sí dijo mi mamá que puede haber sido multijugador, pero cómo pudo haber entrado alguien si no tenía internet. Entonces yo creería que la leyenda esté en un 20% a que te encuentres a Herobrine. La verdad ahorita no, yo nada más como que lo quiero comprobar y a ver si se deja grabar el hijo de la chingada. Pero ahorita se ve que no hay nada, o sea, no veo movimiento, no veo nada raro. Ya sé que lo que van a decir de la flor que estaba allá, que estaba flotando, que parecía que alguien la había cortado, puede ser que a lo mejor cuando estaba peleando con el cerdo, a lo mejor la rompí. Puede ser. Porque sí hay una explicación lógica. Aquí estaba peleando con el cerdo. Uy, sentí que alguien, sí, como que salté más alto, ¿no? Van a decir que no le aumento mucho el chum de renderizado, pero es que la verdad mi computadora me permite nada más hasta estos chums. No me permite máximos chunks. Lamentablemente me permite muy bajo chum esta cosa. Y es algo que es muy lamentable, ¿eh? Entonces, les contamos, como dicen, la leyenda de Herobrine, que creo que ya me extendí a otros temas. Suponía, bueno, lo que dicen por ahí en creepypastas de internet, es que si tú juegas Minecraft a este horario, a las 3 de la mañana, en una versión creo que de este tipo, sí, también se pueden otras versiones donde se puede aparecer Herobrine, pero sobre todo en estas versiones, si juegas a las 3 de la mañana, se te aparece Herobrine justo detrás tuyo. Pero ahorita no estoy viendo nada, o sea, directamente, como le digo, puede ser un creepypasta, o sea, que no puede ser real. Pero supongo que, ah, es una nube. Pues, ay. Bueno. Entonces le cuento que
Puede ser real, ya que obviamente, les digo que yo me encontré a Herobrine, un día que estaba jugando Minecraft en Pocket Edition, que así era la versión, Minecraft Pocket Edition. Y en esta versión de Minecraft Pocket Edition se me apareció Herobrine, la verdad es ya no supe qué fue lo que pasó. Me hubiera quedado más tiempo, incluso se lo hubiera grabado, pero no, no pasó nada malo. Entonces, se me ocurrió que mejor no decidí grabar nada. Y mejor, pues, este mundo eliminarlo directamente. Me acuerdo qué semilla era. De hecho, aquí creo que no hay semillas. Aquí no hay generaciones de semillas. Les digo que mi computadora está muy muy mal. Porque esas. Ay, animalitos. Lo malo es que no puedes hacer camas aquí. En estas versiones no puedes hacer. Ay, qué bueno que era una oveja, ¿eh? Qué bueno que esa cosa era una oveja. Ya me estaba sacando un susto, ¿eh? Te lo juro, ya me estaba asustando, ¿eh? Entonces ya para terminar, pues no, no se supo qué fue lo que pasó. Entonces, como dicen, esto es lo que pasó, va a quedar en misterio. Aquí en estas versiones no se puede craftear camas. Lo que hay que ir es por carbón, pero no. No veo carbón por aquí. Juro que va a estar trabándose, perdonen por las malas calidades que les damos en este canal. Perdónenme por las malas calidades, pero es que la verdad, ahorita estar jugando así es difícil. Pero al menos te diviertes. Al menos es difícil, pero te diviertes. Ya esperemos que para el próximo año ya haya mejoras en edición y en grabaciones. Esperemos que haya mejoras. Y si no hay mejoras, pues quién sabe. Entonces, pues esperemos que sí. Ojalá Rincón de la Conde y yo podamos, mejorarles, todo esto. Porque sea también parte suya, ¿no? Bueno, entonces, nos hacemos un pico. Aprovechemos que estamos en el Minecraft y hacemos un pico. También, amigos, si ahorita no estoy viendo nada, pero si ustedes, ven algo, me hacen el favor de, ¿cómo dicen?, de notificarme por medio de la caja de comentarios. Si ven algo, que algo que yo no vi, porque yo, la verdad, yo casi no me noto cuando estoy jugando. Pero si ven algo, ahorita que está jugando, si ven, una silueta o ven, algo que sea parecido a Herobrine, me lleven la notificación por medio de comentarios. Y lo que estamos jugando es Minecraft Java, ¿eh? Esto es Java, ¿eh? No es Bedrock. Pero para el próximo año, si lo apoyan, lo hacemos para Bedrock. Vamos a botar esto. Antes las ovejas no te daban carne. Fue, creo que hasta la 1.12, creo que entendí. Tengo entendido eso. Que fue hasta la 1.12. Y ya te dropeaban comida. Ah, mira, perfecto. Entonces, pues les digo, amigos. Si ven, algo extraño dentro de esto, que me lo hagan notificando, por favor. Como dicen, me notifican en la caja de comentarios. Y pues la verdad, si no se ve nada, digamos que puede ser que sea mejor. Hay probabilidades de que te lo encuentres, hay otras probabilidades que no te lo encuentres. Depende, como dicen, de las probabilidades. Entonces, cavamos. Bueno, no cavamos, picamos, es decir. Ahora tenemos un buen de carbón. Ya tenemos carbón. Tengo mi mesa. Ah, sí, es cierto. Hay coordenadas.
¿Puedo guardar las coordenadas o puedo hacer coordenadas? Déjame ver si puedo poner las coordenadas. Coordenadas, localización, R, Yum, Bake. Sería, creo que R. ¿Dónde está la tecla R? No, es que no se ve. Lamentable, y no quiero gastar ahorita madera. Sí, mejor gastamos un poquito de madera si se nos rompe ahorita que estamos rompiendo esto. Ya vamos por maderita. Aquí tenemos madera. Ahora le damos clic en inventory. Qué mal duran un poco los. Aquí tenemos madera, no hay problema. Tenemos roca también, no hay problema. Aquí tenemos 2 mesas de crafteo. Tenemos 2 mesas de crafteo. Ah, sí, siento que tengo que hacer primero las palas. Entonces, pues bueno, parece que a lo mejor ahorita no nos hemos encontrado nada. Pues digo, si el video es apoyado, lo buscamos. Lo volvemos a buscar, pero en la versión donde me lo encontré. Y si lo vemos, comprobamos que Herobrine existe. Pero si no lo vemos, puede haber sido a lo mejor una falla. A lo mejor creo que una falla dentro de mi juego. Puede ser que a lo mejor como que intentó recopilar mi skin, que es Steve. Que a lo mejor intentó recopilar a Steve, pero le salió mal. Y recopiló a Herobrine. Pueden hacer varias cosas, que cuales pueden tener lógica. Pero si en ahorita estoy jugando y de repente un comentario, o sea, ahorita que puede ser ahorita que terminemos acá, que llegamos a donde estaba. Nos vamos a quedar un rato más. Y si veo que en los comentarios ponen que en tal minuto se vio algo, comprobamos, vamos a estar revisando y pues puede ser que a lo mejor Herobrine, la realidad sí existe, pero si no encontramos nada ya sería para el próximo año. Pero les digo, el video tiene que ser muy apoyado. Directamente ahorita. Mira, jale, cómo se ve. Se ve como que está yendo muy fluido. Se ve como que empieza a tener aquí movimientos. Creo que vi algo. Creo que me pareció ver algo. Aquí hay ovejas. No me asusten. No me asusten. Tú también no me asustes. Ah, cómo asustan estas cosas. Como que esta empezó a brincar así como que raro, ¿no? Puede ser que sí, porque como les digo, estamos en una versión muy antigua. Ahorita creo que tampoco no se le pueden meter colores a las lanas. Les digo que todo esto fue a la 1.12. Les digo que todo esto fue de la 1.12 donde empezó a hacerse todo esto. De los colores, todo eso. Entonces, les digo que la 1.12 fue eso. Ah, mira, los hornos sí se pueden hacer. Voy a tener un poquito de madera. Y este mundo, ojalá lo podamos guardar. El mundo lo podemos guardar. Ah, mira, sí se puede cocinar. Vaya, creo que al parecer, no vemos nada. Al parecer, puede ser que Herobrine exista, puede ser que sí exista. Pero ahorita vamos a mudarnos a otra versión que es la 1.0. La 1.0. Y no es alfa, ya es versión oficial. Va a ser en modo creativo. La versión va a ser en modo creativo. Esta es en supervivencia. Dos formas, Si veo, porque puede ser que a lo mejor vaya a estar entrando a este mundo.
Si en este mundo logro, veo que hay cosas extrañas, les notifico por este medio. Y bueno, creo que al parecer, como les digo, no veo nada directamente. Sé que entonces puede ser que a lo mejor sea real, puede ser que sea mentira. Pero te digo que yo no voy a confirmar que es mentira porque yo lo mismo lo vi. Pero lástima que no se lo grabé. Porque en esos tiempos no tenía un grabador muy bueno de pantalla tampoco. Aparte que mi teléfono también ya se había llenado. Eso también era el pedo. Así que entonces, pues bueno. Creo que con esto ya le echamos. Nos comemos una chuleta. Ah, cierto, es que no me puedo mover. Bueno, vamos a cambiar nuestra versión. Así que entonces nos vemos en un par de minutos.